En la línea René Franco, él con su taquilla en este espacio, él conduce con su taquilla, lo conduce por las mañanas en la estación 104.1 de Grupo Fórmula y en las tardes, ahí de cuando en vez, está con usted y con nosotros en este espacio, a donde aquí le llamamos la reventa a su información. Te agradezco, René, como siempre, te estamos pidiendo un palomazo el lunes. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Disfrutaste el Super Bowl? Pues mira, vi parte a la hora del show del intermedio, tuve algo que hacer, no lo pude ver con detenimiento, pero tú sí lo viste y queremos tu opinión de cómo viste a Bruno Mars y a los Red Hot Chili Peppers, que bueno, todo un espectáculo hasta la indumentaria, ¿no? Bueno, mira, sí, por un lado, y por el otro lado sí parece ser que los Red Hot Chili Peppers estaban ahí de invitados, quién sabe por qué. Porque en realidad creo que Bruno Mars había planeado muy bien su show. Tenía una entrada buena, iba creciendo, cerraba muy bien, y de pronto en medio los Red Hot Chili Peppers, sin realmente ninguna explicación, más allá de que alguna especie de encuesta habrán hecho para decidir que Bruno Mars no tenía el peso para llevar el espectáculo. Entonces, para evitarse las críticas, ya sabes que las críticas después de un espectáculo como Super Bowl son muchas, pues entonces decidieron reforzar con los Red Hot Chili Peppers, pero fue una muy mala idea. La verdad es que no se dio bien, no fue lo más divertido. Creo que los mejores shows del Super Bowl siguen siendo el de U2 y el de Paul McCartney hasta la fecha. Pero fuera de eso, mira, el de The Who era bueno, pero se desfasó el audio internacionalmente. Se recuerda mucho el de Michael Jackson, se recuerda mucho el de Janet Jackson porque hubo un error con la ropa y mostró un seno, lo cual causó una multa histórica enorme. Y este de Bruno Mars, a mí me hace parecer que Bruno Mars es un extraordinario artista. Extraordinario, en serio. Bien, y sí podría llevar un show como este. O sea, las comparaciones que le han hecho con Michael Jackson y con Justin Bieber, a mí no me parece que lo tiren, sino que al contrario, o sea, es muy difícil llevar eso hasta esos niveles. Y lo único malo es que se le metieron los Red Hot Chili Peppers ahí sin camisa y tal, y entonces comenzaron a aparecer los memes por todo México de que estaban cantando Pedrito Fernández con Diego Verdaguer sin camisa cuando se abrazaron. O sea, no, es en serio, o sea, hay miles de memes en el internet donde dicen que Anthony Kiedis es igualito a Diego Verdaguer. Entonces, bueno, el caso es que fue un show más o menos. Y el show del partido fue un show, pues, muy malo. Como show, realmente no hubo nada, porque no fue, parece ser que la verdadera final fue entre San Francisco y Seattle, en la final de la Conferencia Nacional, que fue el partidazo. Y ayer, nada, con 50 puntos, a quién sabe. Era increíble. Entonces ya el último cuarto, pues ya no lo vio nadie. Ya los que pagaron los patrocinios en el último cuarto, estos anuncios carísimos del Super Bowl, pues se quedaron sin muchísima audiencia. Pues sí, exacto, fíjate que el Super Bowl quedó a deber en ese sentido a los anunciantes. Precios tan caros que hubieron de pagar, no respondieron a la audiencia. Se reporta que no tuvo la cantidad de público que se esperaba comparado con otros espectáculos semejantes. Bueno, lo que pasa es que toma en cuenta que ahí se estrenan todos los anuncios y se contratan carísimo los que hacen los anuncios. O sea, ayer entre Arnold Schwarzenegger, Alf, Chucky el muñeco, Bob Dylan, los Muppets y quién sabe cuántos anunciantes más pagaron cantidades estratosféricas por hacer aparecer esos anuncios. Ya los del tercer y el último cuarto, ya cuando el tercer cuarto comenzó con la anotación de regreso de patada de Seattle, prácticamente se acabó ahí el negocio. Creo que lo más inteligente fue YouTube. YouTube puso un anuncio, uno, en el primer cuarto del Super Bowl, carísimo. Dos, lo pagó un banco, Bank of America. Tres, todo lo que se recaude de ese comercial, que es todavía hoy, puedes bajar porque creo que no han pasado, no, ya pasaron las 24 horas. Les dieron 24 horas para bajar el nuevo tema de YouTube que se llama Invisible, y por cada bajada ese banco donaba $1 a una fundación que lucha contra el SIDA. Entonces YouTube hizo una enorme donación, ganó muchísima publicidad y fue extraordinaria publicidad para ellos. Creo que es la mejor de ayer, esa y la de una compañía de teléfonos que anunciaba sin ninguna estrella que te compra el contrato que tengas con tu otra compañía de teléfonos. Fuera de eso, anuncios con Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger jugando ping pong, te digo, la reaparición de los Muppets, un anuncio donde aparecía hasta Eric Estrada y el cantante de los Twisted Sister, Bob Dylan anunciando automóviles, diciendo que Estados Unidos es quien te hace los automóviles,
era un anuncio muy sorprendente de Bob Dylan diciendo: deja que Alemania te haga tu cerveza y Suiza te haga tus relojes, nosotros te hacemos tus automóviles. ¿Quién más estuvo? Un remake de Matrix, que apareció también con el personaje de Morpheus para anunciar otro automóvil. Carísimos, es brutal el dinero que se gasta, y por supuesto que hubiera sido maravilloso tener 3 puntos de distancia en el cuarto para que todos esos anuncios hubieran pagado lo que se pagó por ellos, pero no sucedió así. Pues toda una historia se escribió ayer en este espectáculo que es anual y el espectáculo seguramente con mayor audiencia de todos los que haya semejantes en la Unión Americana. Bueno, quizá comparable solamente con la Serie Mundial, y ni eso, ¿eh? Y dos cosas más, ¿eh? Los periodistas de entretenimiento en Estados Unidos estuvieron, sí, siguiéndolo, pero de pronto apareció la noticia de la muerte de Philip Seymour Hoffman en Nueva York y toda la atención se fue para allá. Eso es lo que te iba a decir ahora, sí. Sí, Philip Seymour Hoffman, ya se sabe ahora, con una jeringa hipodérmica en el cuerpo. Le encontraron, en su departamento le encontraron 20 jeringas y algo así como 50 dosis de la heroína más pura que se puede conseguir en el mercado de las drogas. Sí, y es una verdadera lástima porque el hombre llevaba 23 años sobrio antes de caer de nuevo en el asunto de las drogas. Y era un gran actor, un gran actor. Ganó el Oscar por su interpretación de Truman Capote en la película Capote. Y la verdad es una lástima, es una gran pérdida para el mundo de la actuación, pero también es un recordatorio de que este tipo de cosas, no es broma, sí matan. Era entre esta nota que de alguna manera hizo que todo Hollywood volteara para allá, y la otra, la que había salido un día antes, que la hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen, Dylan Farrow, publicó una carta en el New York Times diciendo que Woody, su padre adoptivo, sí había abusado de ella a los 7 años de edad. Esa y la de Philip Seymour Hoffman acapararon toda la atención del domingo del Super Bowl y todavía hasta el día de hoy siguen dando vueltas, ¿eh? Están realmente fuertes. Woody Allen ya contestó a través de sus abogados que le da mucha pena este asunto, y la abogada dijo que Dylan en este caso no tiene nada que ver, que en realidad es una campaña de Mia Farrow en contra de su expareja y que hay una venganza de por medio. Las opiniones entre el público que ha opinado en el New York Times, en el blog en el que se publicó la carta, son muy dispares. Hay quienes opinan que efectivamente es demasiado tarde para intentar algo, hay quienes opinan que Woody Allen sí, efectivamente es un hombre pederasta y que apoyan completamente a la hija. Y lo único que me parece malo de todo esto es que sí parece ser, tiene un halo de campaña. O sea, la carta sí dice algo así como: dejen de ver a Woody Allen, dejen de premiarlo, dejen de seguirlo, olviden sus películas. Ataca directamente a la carrera, y en lo personal te puedo decir que yo hasta puse un comentario en el blog del New York Times diciendo: perdón, pero el hombre sigue siendo un gran cineasta, el hombre sigue mereciendo todos los premios, pero si cometió ese acto de pederastía contra una niña de 7 años, pues merece todo el peso de la ley, eso no se debe quedar callado de ninguna manera. Pero no creo que esté relacionado, y la verdad es que esta historia está tan empañada durante tantos años, y toda la verdad ha sido empañada una y otra vez de un lado y del otro, que la verdad es imposible saber qué pasó. Entonces, entre la hija de Mia Farrow y Woody Allen declarando esto, la muerte de Philip Seymour Hoffman y el muy mal partido del Super Bowl, así se pasó el fin de semana de este puente en el que estamos aterrizando el lunes, y a ver qué sigue para mañana. Estaremos atentos y pendientes, por supuesto, también contigo, René Franco. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, René Franco, con su reventa, comentando, sí, las noticias más importantes, las noticias top allá en los Estados Unidos, en el mundo del espectáculo. Sí, lamentable este fallecimiento de Peter Seymour Hoffman, que ganó el Oscar, bien lo recordaba René, por su actuación en el papel de Truman Capote, una extraordinaria película que de veras lo invito a que la vea. El diálogo que sostiene el escritor, porque Truman Capote era un escritor de novelas, quizá el que escribió las novelas digamos de crímenes, las novelas fuertes en ese sentido más importante en los Estados Unidos, con aquella historia del asesinato cometido fue en Kansas por un individuo que llega y mata a una familia completa y va a dar a la cárcel. Truman Capote logra que las autoridades carcelarias le permitan una entrevista, y es un diálogo tremendo entre el asesino de Kansas
y el escritor Truman Capote. Recuerdo muy bien esas escenas donde Seymour Hoffman era el estelar, Truman Capote, un hombre que nunca ocultó su homosexualismo, es interpretado brutalmente por Seymour Hoffman, quien murió, le digo, en las condiciones que ya le platicamos. Él se había separado de su mujer, lo encontraron en su departamento de West Village, allá en Nueva York. Tenía incluso una jeringa, como bien está señalando René, una jeringa clavada en el cuerpo. Encontraron otras 20 jeringas, 50 sobres por lo menos de heroína de la más pura. En fin, una tragedia. Están tratando de confirmar en la autopsia que se lleva a cabo por los forenses de Nueva York. Están tratando de encontrar, pues, que la muerte fue por sobredosis de heroína. Eso es lo que ha causado estupor en el mundo del, pues, de la cultura y del espectáculo allá en los Estados Unidos. Y tan es así que Broadway, la zona de los teatros más importantes de los Estados Unidos, apagaron sus marquesinas en señal de luto por la muerte de Seymour Hoffman. Vamos a una pausa, regresamos, hay más información.